Welcome back to my channel. I'm gonna do this quick review because my battery is already on low. I don't know what's wrong, it never lasts as long. Anyways, me pidieron mucho este review. Voy a hablar un poquito de lo que me pasó con la compañía y le voy a enseñar lo que compré. So, esta compañía se llama hiphopnp.ru. Se llama hiphopnp.ru. Lo voy a poner de todas maneras abajo. Les voy a enseñar cómo se ve. Lo que yo compré de esta compañía fueron unas réplicas de unas carteras. Yo no gasto dinero en carteras muy caras porque yo tengo niños que mantener, renta que pagar y un carro que pagar. Entonces, yo prefiero comprarme réplicas. Yo sé que alguna gente seguro van a decir, tú sabes, ¿cómo lo haces? ¿Le estás quitando dinero a las compañías? Eso de verdad que a mí no me interesa. Yo creo que todo el mundo que tenga un poquito o mucho dinero a veces se merece comprarse algo lindo. Y esta compañía tiene réplicas de zapatos, de carteras, de monederos, un montón de cosas. Pero les voy a decir qué fue lo que pasó. Yo cuando entré a la página, esta compañía es de China y tenía mucha preocupación de que me vayan a robar el dinero, como me pasó con las extensiones, que eso ya yo tengo un video de eso y yo expliqué qué fue lo que pasó. Pero para llegar más rápido, estuvimos 2 meses entre manda mensaje para allá, manda mensaje para acá, manda mensaje para allá. Lo que pasó fue es que ellos no tienen... Bueno, resulta entre para allá y para acá. Sorry, tengo que cerrar la puerta porque mis hijos están corriendo por ahí. So, entre para allá y para acá, duramos, vamos a decir, como 1 mes o 2 meses entre la comunicación porque no tenían los zapatos que pedí para mis hijos. Yo pedí 2 carteras y 2 zapatos. Y entonces, te voy a enseñar las carteras, las tengo aquí. Esta es... Perdón el reguero que tengo en la cama, es que me llegaron cosas nuevas. La estaba poniendo en el Instagram mientras que cargaba la cámara porque se me cayó. Esta es la cartera que yo pedí. Bueno, una de ellas. Y esta es la parte de adentro. Y entonces también pedí este wallet. Bueno, pedí otro wallet, pero no lo tenían. Y después pedí este y por fin sí lo tenían. Son, como dije, réplicas. Y entonces también pedí esta, que fue la que puse en Instagram los otros días, que me pidieron un review. Y también en dónde fue que la compré. Y los zapatos de mis hijos tampoco lo tenían. Bueno, uno de ellos no lo tenían. Y otra cartera tampoco la tenía. Entonces, esta es la parte de adentro. Estuve para atrás y para adelante con la compañía como 2 meses. El customer service, como tratan a los clientes, es terrible. Si primero te escribe una persona, después te escribe otra. También escogí esta porque no tenían la cartera que yo quería. Y entonces, entre, como dije, bien así, entre allá, para allá y para acá, fue un relajo. No sé cómo ellos trabajan, si no tienen algún artículo. Si yo no tengo algún artículo, yo usualmente yo lo quito de website hasta que lo vuelva a tener. Pero esa gente no hacen eso. Entonces, escogí esta, mayormente para llevarla en la mano si voy a salir a un lugar donde no quiero cartera. Te voy a abrir la parte de adentro para que la veas. No la he usado. Los zapatos de mi hijo te lo voy a enseñar ahora. Pero como dije,
Es un buen lugar donde conseguir lo que tú quieres. Si no puedes comprar el original, es un buen lugar donde puedes conseguir la réplica. Yo sé que es ilegal vender réplicas y comprarlas, pero yo siento que yo no tengo el dinero para comprar cosas así tan caras y prefiero comprar cosas que son réplicas. De todas maneras, nadie se da cuenta que es de mentira. Usualmente, donde quiera que voy, todo el mundo me dice que qué linda cartera. Por ese lado, sí, ellos te lo van a mandar. Va a durar más o menos un mes en llegar. No sé exactamente el día que lo mandaron. Yo voy a poner el website aquí abajo, pero se los vuelvo y se los estoy advirtiendo que si ellos no tienen un artículo. Entonces, otra cosa, pedí mi dinero para atrás. No querían darme mi dinero. Dice que primera vez me dijeron que si yo lo mandé por Western Union, que yo no podía recibir mi dinero para atrás, de vuelta. Y yo le dije que no, que yo lo pagué con la tarjeta. Y me quisieron decir como si ellos me devuelven mi dinero, se va a demorar un mes en llegar a mi tarjeta el dinero. Entonces como que me pusieron entre la espada y la pared y me hicieron escoger otras cosas. Así que está advertido. Voy a decir esto ahora en inglés para las muchachas que me pidieron reviews, las reseñas en inglés. Como dije antes, si van a comprar a esta compañía, ustedes lo van a comprar bajo su propio riesgo. Yo no estoy mandando a ustedes que lo compren ahí. El producto sí llega, se demora bastante en llegar. Pero sí hubo unos problemas conmigo. Como dije, ellos están en China. No sé cómo ellos trabajan de verdad, porque hablé como con tres gente en el mail de atrás para adelante y por eso se me demoró tanto. Pero las carteras sí están bonitas, parecen de verdad. También quiero que ustedes pregunten el tamaño de las carteras, porque ahí no lo dice. Y yo pensé que la roja era un poquito más grande. Yo creo que ya eso es todo para esto. Anyways, yo voy a dejar fotos de los artículos también. Y te voy a enseñar los zapatos de mis hijos. Bueno, yo creo que los tiene puestos. No me va a dejar enseñarlo. Pero también les compré unos zapatos ahí. Eran unos Nike, Jordan, yo no sé. LeBron. Los LeBron nuevos que salieron, que eran blanco y negro. Pedí dos, uno para el grande y uno para el chiquito. No tenían una talla, por eso tuve que coger una otra cartera, porque al principio en mi orden lo único que estaba era la cartera roja, esta, con los dos zapatos del niño y una carterita así. Bueno, como dije antes, la carterita no la tenían, el zapato del tamaño de mi hijo no lo tenían. Cambié de zapato varias veces, tampoco lo tenían, y por eso fue tanto el para atrás y para adelante. Bueno, ya eso es todo. Como dije, si vayan a comprar, compren a su propio riesgo, no me culpen a mí. Alright, so I'm here to give you a review on the purses. These are replicas. I know that you might say, oh my god, you're buying replicas, they're taking money away from the original companies. You know what? I don't care. The reason why I don't care is because I don't have the money to spend $300 to $1,000 on a bag. I'd rather feed my kids, pay my roof, you know, have electricity and stuff like that. That is more important than bags. But anyways, people ask me about this bag. This is a replica Louis Vuitton replica, and it's that big. I thought it was bigger at the time I bought it. I also bought the wallet, which the original wallet that I wanted they didn't have, and as you saw before, this one, that this is the one that I'm using today. This one's pretty big. And this one that I have not used yet, which I had to pick afterwards because they didn't have the shoes I wanted for my son. So let me explain what happened. Between emails, I spent like about, I don't know, pretty good 2 months back and forth emails with this company.
What happened was is that I ordered two pairs of shoes. I ordered the red purse. I ordered another wallet. And it took them nearly 2 weeks to tell me that they didn't have the stuff I ordered. So I had to change the wallet and my son's shoes. During this time, they didn't have my son's shoes. They didn't have his size. They didn't have the other one that I asked for. They didn't have the other wallet that I asked for. I don't know. It was just a big mission buying from this company. When I said, okay, fine, you don't have what I want. Can I get my money back? They assumed that I pay with Western Union, and they say that I could not have my money back. So if you pay with Western Union, you will never get your money back if you want it. Another thing. I told them no, I paid with my credit card, so, you know, I'd rather have my money back. They told me that they say my friend to me. Hi, my friend. I hate when people, you know, don't know you and call you my friend, because to me they're trying to talk you down and to do whatever they want you to do. So what I did was I finally caved in and I told them, okay, I want this instead. And then they make this big old deal I sent them, okay, you didn't have the wallet, you didn't have the shoes, so the shoes, whatever, it costs, I don't know, $58. I want this purse and this wallet. They had $58 for each pair of shoes. They didn't have the shoes, so I asked for two wallets and two more purses and one wallet. They said, they picked whatever they wanted to send me, basically, out of whatever I asked for. And they finally sent me the shoes, which they had told me they didn't have his size, but they sent me the shoes. Then he sent me my other son's shoes, so they sent me whatever purse I picked. But it is what it is. The company will write back to you back and forth. They are not, they don't speak English perfectly. I imagine they were translating the whole time what I was saying. And I spoke to three different peoples. I didn't get the customer service I expected. They took nearly 2 months to send me my stuff, because they took like about 2 weeks to 3 weeks to let me know they didn't have the items I ordered. And I don't know if I ever buy from them again, but if I do, I know what's gonna happen, and I'll just rather write to them and email them and make sure they have the items I want instead of them just telling me they're out of stock. But they do come through with the shipping. They did get here. I have my stuff. They are cute. I like it. But the only problem is the customer service and the items out of stock. I mean, 2 months is like way too much to wait for something that you bought. You know, they should have shipped it within the week or let me know that they didn't have the out of stock things. Anyways, if you buy from them, I'm going to put the address below. If you buy from them, just make sure, I mean, I don't want to get in trouble with you guys. I did warn you about what happened to me, so just know that things like this might happen. And this is just, you know, one of those things that happened. And I was just so worried I was going to lose my $300, because $300 is $300 that I need. So, and I, you know, I paid for it when I got my income tax, before I knew that I had to pay this other stuff for my mouth and whatever, you know. You might be asking yourself why I haven't been here in such a long time, and I probably would explain that in another video. So, anyways, I hope you found this helpful, and I'm going to see you next time, because I'm going to eat like half an hour away at 7. So, I'm going to keep making the videos I need to do, and then I'm going to go. So thank you for watching. Like I said, be careful with those websites, especially the ones from China. And thank you for watching. See you next time. Gracias por verme. Nos vemos en la próxima. Chao.